Y esto mojado. Mira que todos los días te has puesto a lavar, hijo. Sí, mami, es que como a mí me gusta siempre dormir bien limpito. Sí. Aunque no me bañes, pero a mí me gusta que tú estés bien limpito. Pero mira que todos los días te has puesto a lavar la misma. Sí, es que imagínese dormir con estas cosas chucas. No, no, es que está bueno. Mami, mira, a mí me gusta ayudarle por lo menos sí, esto. Sí. Ay, ya no. Es un peso para usted, imagínese, ya. Ya bien lavadito, sí. ya no va a estar encima del lugar. Y me alegro de que seas así, hijo, de inteligente. Hay que mantener limpio todas las cosas. Sí, pero lo voy a atender porque si ya... Sí, ¿por qué? ¿Para que se te seque? No, pues por eso le voy a dar que sea esto, para que no piense. Sí, me alegro que mantengas limpia toda tu ropa. Sí. Ah, pues entonces hay que atenderla. A los mangos lo ven de un manguito. ¡Ja, ja! No, pues falta de uno, ve. Ay, viene la niña que me gusta de guardar este mango con todo el amor de mi vida. Hola. Hola. Mire, yo le bajé este mango. Mire. Ah, ¿de verdad? Sí, está bien, bien bonito, de uva, a mí no le gusta. ¿De uva? Sí. ¿Como un mango de uva? ¿De no estos son? Sí, no le gusta, así como usted me gusta a mí. ¿Yo? Sí, es que usted sí es bonita, como este mango. Gracias. Bueno, más bonito. Gracias. Usted, sí, sí me gusta. Sí, de verdad. Sí, desde que pasaba usted para la escuela, sí, yo estaba ahí jugando en la casa, siempre me ha gustado. Ah, sí. Sí, ¿para dónde va ahorita? Para la tienda que mi mamá me mandó a comprar y me dijo que viniera rápido porque se ve como que va a llover, entonces. ¿Y no quiere que vaya con usted a comprar? No, no, gracias. ¿Por qué? Pues porque tengo que ir rápido y usted va a ir platicando y entonces no. Uh-huh. Mucho nos vamos a entretener. Pues si no vamos a la casa. Sí. Aquí voy a ir a su casa. A jugar o a comer algo. Mi mami siempre hace comida. No, quizás en otra vez mejor. Vamos, ¿y qué? Es que usted sí es bonita. Gracias, pero me va a regañar mi mamá si no me apuro. Es que yo sí quisiera que usted fuera mi novia algún día. Pero ahorita fíjese que no. Estoy bien así soltera, ¿no? ¿Y no por qué? No tengo intenciones de tener ninguna. Pero que usted relación. Sea bien bonita. Gracias. O sea, mire, yo no estoy tan feo que se diga. Mire, o sea, más bonito que este mango, no crea, mire, pero sí, este sí, es bien que, bonito. Viéndolo bien se ve que está rico el mango. Pues sí, vamos, ya le voy a dar agua. Dale. No, en otra vez, porque ahorita, como ya le dije, me van a regañar. Entonces, no, tal vez no la regañen. Mejor en otra vez, porque sí se me va a hacer muy tarde. No, pero yo sí quería ir con usted. Pero quizás en otra vez, y me va a dar el mango. Ah, sí, el mango es suyo. Gracias. Sí, es bonito. Entonces van a aceptar la invitación. Ay, no sé. Pero para irnos, ¿cómo lo haríamos? Miren, yo tengo mi moto allí. Podemos hacer una cosa. Vengo, me llevo a dos primero, me puedo llevar a usted y a usted, y después me la llevo a ella, porque ella está un poquito más cholotona. Pero pues. A ver qué me quiso decir. Ah, no, hombre. No, está más frondosita, pues. ¿Va a conseguir amigos? Bueno, si quieren, puedo llevar unos dos amigos, pero. Ah, lo podemos hacer así, llevo unos dos amigos y ellos llevan las motos de ellos. Ajá. ¿Para que las lleven? A todos nos vayamos de un solo. Van a andar solo aburridas pues porque ustedes como que juntitos van a andar pues. No, todos juntos, pero si usted quiere me la llevo a usted en la moto. Sí, me parece bien. Vaya, pues sí, así vamos todos de un solo. Pero hay que planear bien ya el día. Y les tengo que presentar a mis amigos porque tampoco vamos a ir solo, antes, de un solo. Antes va. De irnos. Pues por eso, ajá.
Ahí ustedes dirán. Yo creo que sí. Va, está buena entonces la idea. En la tarde vamos, porque esa es la hora, como les podría decir, más fresca, pues. Ajá. En la tarde está bien. ¿Y qué haces con mi futura novia? Me ha gustado la idea entonces. Sí, está bueno. Sí, me ha gustado. Entonces lo vamos a hacer. Oh. Pero... ¿Y usted qué está haciendo aquí? Más que usted cállese, modo que el problema es con este. ¿Y vos por qué me querés quitar a mi novia? Hombre, calmate, vos. ¿Por qué me la querés quitar? Calmate, hombre, calmate. ¿Por qué me la querés quitar? Pues, bueno, ¿y qué, pues? ¿Qué, pues? ¿Ah? ¿Qué, pues? No, ah. Hombre, no, no pasa nada. ¿Ah? No, no pasa nada. ¡Oh! ¡Se orinó! ¡Oh, no, vaya! ¡Oh, se orinó! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Guácala! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Qué bueno, padre! ¡Cosa! ¡Hijo! ¿Qué? ¿No vas a ir a comer? Yo no tengo hambre. ¿Y por qué? Yo no tengo hambre. Si comes hasta 5 veces al día, ¿no tienes hambre? Yo no voy a comer nada, todita mi vida no voy a comer nada. Yo en la almohada me voy a comer. Bueno, ¿y por qué? Yo no voy a comer nunca jamás en mi vida. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Con aire voy a comer, aire voy a comer, aire. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Aquí voy a cierrarme la puerta, póngale llave. Y aquí me van a venir a ver. Toda mi familia, mis hijos, mis nietos, mis abuelas, todos me van a ir a ver. ¿Y cómo te van a ver tus hijos y tus nietos si no te levantaste ahí? No vas a tener ni hijos ni nietos. No, es que aquí van a venir. Yo no sé, pero yo no están, no están. ¿Levantaste y andas a comer? No. Contame, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes hambre? Contame. No quiero. Contame, ¿por qué te pasa? Que me da pena. ¿Por qué? ¿Te da pena de qué? Me da pena que no te dan. No, yo no, no, si no has hecho nada malo, ¿no? Ni es nada malo, pero no es pena. Vale, contame qué, es tu mamá que tienes que contar todo. Es que mire, pues, es que me da pena, mami. Ya, contame qué. Yo te grande, me da pena. Pues sí, porque hasta grande me tienes que decir las cosas. Es que mire, pues. Miro. Yo tengo un problema. Ah, ¿qué es el problema? Es que mire, que ahora hay una muchacha que sí me gusta. Y es normal, ¿eh? Y a mí me humillaron así en frente de ella, me humillaron, yo por eso no voy a salir de aquí nunca más en mi vida. ¿Y entonces? ¿Por qué? Es que como yo tengo problemas, ¿sí? ¿De qué, pues? Ustedes vieron que yo todos los días andaba por la cobija que todavía sí. Tendida hasta allá debido de traer. Sí, y me gusta que hagas eso porque sos bien limpio. Ah, pues sí, pero no, porque sos bien limpio. Ah, entonces, ¿por qué? Porque me orino en la cama. Ah, sí. ¿Y por qué no me habías contado eso? Porque no, me da pena. ¿Dónde es tu mamá? Pero ya estoy grande, me da pena, no la comida, me da pena. Contame, ¿y desde cuándo tenés el problema? Desde chiquito. No, pues de chiquito era normal, yo lo sabía, pero desde grande no lo sabía para nada. Sí, pues ya puedo lavar y yo lo hago para que usted no me dé cuenta. Sí, pero, ¿y entonces, vas a levantar y te voy? No, no voy a comer, ya le dije que me voy a quedar toda mi vida. Mirá, viejito, lo has currado. Levantate más alto. No, no voy a comer. Que te levantes y vas a ir a comer. No, ya no voy a comer. Yo. ¿Por qué no te puedes quedar ahí? Y vamos a solucionar este asunto. Más en mi vida. Que te levantes, te digo. No. Que te levantes, anda a comer, hombre. Caramba. Con ustedes, un grupo. Ah, casi cabal. Sí, de uva son, no sé, de pera, no mango sé. ¿Mango de uva? Sí, pero sí son ricos. Yo le regalé y dije, este mango se lo voy a regalar a la niña más bonita del mundo. Y no será. Porque, sí. Yo lo voy a regalar. Es que no dejaba que la agarrara. Más bonito que este mango, no creo, pero ustedes sí. ¿Por qué le da risa, pues? Más bonito que este mango. Déjale ya. Me atontoné, chero. ¿Como para quién o qué le gusta andar cambiado a usted? ¿Ves? Ah, qué bueno. No. No. No, dije la ropa. Fuera bueno en la tarde. Sí, en la tarde, ya en la tarde, porque la hora está más fresca y todo.
¿Y qué hacer con mi futura novia? Y con ustedes, este es pipí de vaca. ¡Ya, hombre! Tanto, tanto. No, porque tampoco sí, va a ser tan grande. Al otro lado, así, David.